Estem especialment contents. Ràdio Nova Barcelona va néixer l'any 1924, pionera de les ràdios a Barcelona, a Catalunya, a tot Espanya. La primera ràdio. Va néixer en una ciutat que es preparava per l'Exposició Internacional de 1929 i, sense saber-ho, també es preparava per una guerra. Una ciutat tan obrera com burgesa en un moment d'ebullició i de canvis precipitats. Ràdio Barcelona és i ha sigut des d'aleshores la ràdio de la ciutat. La ràdio que escoltava la ciutat, enganxada a la ciutat, enganxada al carrer. I avui estem contents perquè gairebé 95 anys més tard posem en marxa una nova eina per escoltar Barcelona, que és aquest univers. Aquesta eina arriba per quedar-se i volem que en un moment d'ebullició i de canvis, com els que tenim, tots precipitats també, en un moment on aquesta ciutat gairebé viu una exposició internacional cada dia, en una ciutat que cada cop ha de ser més dels veïns i les veïnes, volem que Univers Ràdio Barcelona es converteixi, com sempre ha sigut la ràdio, en l'espai de diàleg, de reflexió i de futur. Estem contents, doncs, de donar la paraula a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i al nostre estimat periodista Iñaki Gabilondo, els que agraeixo la seva presència i les seves ganes de conversar sense filtres dels reptes de la ciutat, d'aquesta ciutat, de les ciutats, de les grans ciutats del món, entre les quals hi ha aquestes, del país, de la gent, ara que tot canvia tan de pressa i que estem a 11 mesos d'unes eleccions, 11 mesos, tan poc temps, vaja, o tant de temps si mirem enrere amb les coses que ens han passat, no sabem el que ens passaran els 11 mesos que ens queden fins a aquelles eleccions, però del que sigui que vulguin parlar ara ells, tinc el plaer de presentar-los a Ada Colau i Iñaki Gabilondo. Moltes gràcies. Bé, jo em sembla que em puc aquí, no? Gràcies. Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. ¿Cómo está usted, alcaldesa? Muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Molt bona tarda. ¿Cómo lleva la vida? Una persona que hace 3 años era una activista urbana y que de repente se encuentra al frente de un ayuntamiento como el de Barcelona. Pues llevo la vida con mucha intensidad, aprendiendo cada día y enamorándome cada día de esta ciudad, porque lo estaba antes, pero evidentemente estar en primera línea de una ciudad tan potente como Barcelona pues hace que te reenamores de ella y sobre todo de la gente que le da vida. Y también con el peso de la responsabilidad, claro, con la responsabilidad de saber que eres la cara visible y la última responsable de lo que pase en tu ciudad y más en un tiempo como el que nos ha tocado vivir, que no ha sido precisamente sencillo. Pasado este tiempo, ¿de qué estaría más cerca? ¿De decir cómo me gustaría seguir o si lo sé no vengo? No, estoy más cerca de cómo me gustaría seguir, por supuesto, porque hemos empezado una agenda de cambios, se están haciendo un montón de cosas en la ciudad. Y es evidente que un mandato no es suficiente para una gran ciudad como Barcelona y en general en la política, ¿no? En la administración pública. Una cosa es decidir cosas, otra cosa es que se hagan realidad, porque hay todos unos procesos por en medio. Entonces, claro que hace falta más de un mandato para que muchas cosas que se impulsen pues realmente puedan transformar la ciudad a mejor. Entonces, claro que hay días también, no quiero ignorar eso ni hacer ver que todo es color de rosa, ni mucho menos. Hay días muy duros. Hay días que te preguntas, seguro que no era más útil fuera que dentro de la institución. Todos esos días existen, pero en general pesa más la ilusión de un segundo mandato. ¿Y sí. qué le ha sorprendido más al verse en estas? ¿Qué es lo que no se parecía a lo que usted creía que era cuando veía las cosas desde fuera? ¿Qué es lo que se parecía menos? Bueno, eso lo ya creo que lo he dicho en alguna otra ocasión. Lo que me ha sorprendido en negativo es el funcionamiento del sistema de partidos, que yo tenía una crítica genérica, ¿no? Como ciudadana que lo veía desde fuera, porque pensaba pues eso, que no era lo más operativo, que los partidos eran estructuras opacas, demasiado jerárquicas, poco permeables y que no estaban modernizadas y no respondían a la sociedad. Pensaba, ¿Y qué ha descubierto ahora? Yo pensaba que ese era el principal problema y resulta que no, que era más grave que eso. ¿Cuál es? Pues porque el sistema de partidos, que seguro que no quiero hacer una crítica fácil, ¿eh? Porque seguro que en su momento, cuando se creó, ha tenido grandes virtudes y ha servido para un determinado tiempo, ¿no? Pero creo que eso ha ido desgastándose,
ha ido premiando el cortoplacismo, la dinámica electoralista. Creo que es muy perjudicial para la política, para la buena política, porque no se priorizan los intereses de ciudad o del país, sino que el tacticismo hace que todo el mundo esté pensando en cómo ponerle dificultades al otro para ganar 4 votos, ¿no?, en las próximas elecciones. Y es la peor versión del partidismo, que hay la buena versión, porque también evidentemente tienen que haber pues programas que defiendan modelos de ciudad, y por lo tanto los partidos, no quiero hacer una crítica fácil, tienen un sentido y tienen cosas buenas, pero hay que actualizar el sistema de partidos, porque ahora mismo impera demasiado el tacticismo, el desgaste, y no se prioriza realmente en el día a día del sistema de partidos, no se prioriza el interés general. Y el cortoplacismo, es decir, la democracia tiene como particularidad la cita electoral, ¿no? Mm. Y entonces, observado desde fuera, yo que no he estado en mi vida en ningún partido político, el fin del mundo es la próxima cita electoral. Exacto. Es decir, para quien tiene una responsabilidad como tiene usted ahora, con problemas que seguramente solo pueden ser atacados, en fin, con luces largas. Totalmente. ¿Qué pega significa tener que operar en el cortoplacismo del fin del mundo es la próxima cita electoral? Pues es un desastre, por eso decía que me ha sorprendido a peor, porque he visto que eso impera demasiado en la política. Y claro, además, cuando eso coincide con un periodo histórico donde hay más citas electorales de lo previsto, porque los gobiernos no se agotan, porque pasan un montón de cosas excepcionales, algunas buenas, muchas otras malas, pues claro, cuando hay citas electorales permanentes, parece que la política se paralice y solo se esté hablando de la política de partidos y de las elecciones. Entonces, bueno, las elecciones tienen un sentido, ¿no?, que es discutir de proyectos, de modelos, de propuestas, pero claro, si hay elección permanente, es que además yo creo que hay que actualizar las formas de hacer campaña. O sea, eso de los mítines clásicos, cuando ahora hay internet, hay las redes sociales, hay la potencia de los medios de comunicación, sinceramente, o sea, creo que el sistema tradicional de campaña electoral, yo por ejemplo, que no venía, ¿no?, no he estado nunca en un partido político hasta ahora, ¿no?, y ahora mismo estoy en una organización que no es exactamente un partido político, y yo de eso estoy muy orgullosa, porque realmente veo las ventajas, ¿no? Yo no tengo ningún cargo en Barcelona en Comú, ¿no? Hay una ejecutiva, hay unos barrios que se organizan, y yo no... Ya, pero ¿cómo se ataca, digamos, un problema que sabe que a lo mejor le obliga a usted a dejar patas arriba a la ciudad durante su mandato y que recogerá los laureles dentro de 10 años otro, y mientras tanto a usted le castigarán por eso? ¿No da pereza cometer ese tipo de cosas? No, hombre, es verdad. Por ejemplo, en temas de vivienda, ¿no?, nosotros ahora estamos impulsando decenas de promociones de vivienda como no se habían hecho nunca en la ciudad. Pero construir vivienda pública por parte de la administración hoy, desgraciadamente, es demasiado lento y tarda tranquilamente 6 años en acabarse una promoción hasta que acabe todas las fases, ¿no? Pues es verdad, en un mandato programas más vivienda que nunca, pero las inauguraciones de esas viviendas serán en otro mandato que podrías no estar tú. Hombre, pero tú lo estás haciendo porque sabes que Barcelona necesita vivienda, entonces no dejarás de hacerlo. ¿Y cuánto pesa, digamos, la presión de los suyos? Digamos, usted era una activista urbana, ¿eh? Su gente, naturalmente, sin conocimiento preciso de las complicaciones de la acción política, seguramente se sienten defraudadas. Tiene usted, seguro, la presión de gente a la que usted ha defraudado. ¿Qué pesa más, la dificultad de actuar o la amargura de estar decepcionando a gente que...? Bueno, yo no lo veo así. O sea, claro que hay gente que espera... Bueno, yo lo he sido consciente desde el primer día, que no solo había mucha gente la que nos había votado que esperaba mucho, es que de nosotros esperaba más que de ningún otro. Y usted seguramente al llegar allí creería que eran más posibles cosas que ahora ha descubierto que no son. O son mucho más lentas, son posibles, pero son mucho más lentas. O si no tienes mayoría suficiente, porque nosotros gobernamos en minoría, pues no podemos aprobarlo todo inmediatamente porque no hay una mayoría suficiente. O sea, hay más complicaciones que la que uno había previsto antes de entrar, por supuesto. Pero lo de la crítica, no lo vivo mal siempre que sea constructiva. Es decir, hay muchas cosas que estamos haciendo, precisamente en este mandato, que no serían posibles en el sistema de partidos tradicionales. Es decir, que si fuera solo por la... Gobernamos en minoría, con 11 concejales de 41. Y si fuera por eso, hay muchas cosas que no las podríamos hacer. Gracias a que hay una masa crítica en la ciudad, nos haya votado a nosotros o no, pero gracias a esa masa crítica se hacen cosas. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de aprobar una medida pionera en España, que es que las nuevas promociones de vivienda privadas, ¿no?, que se a los privados para hacer un 30% de vivienda a precios asequibles, que ya era hora, creo, ¿no?, pero que hasta ahora no había habido valentía política para hacerlo. ¿Por qué se ha podido aprobar? Porque hay una serie de colectivos vecinales, sociales, etcétera, en la ciudad que exigen, que apretan, que se manifiestan y que exigen a los partidos que respondan a lo que es una demanda social, ¿no? Entonces, creo que eso siempre es un activo democrático. Te pueden criticar a ti, pero bueno, una vez que gobiernas lo asumes, estás ahí para decía eso. Para que a mi hermano, por ejemplo, cuando le nombraron rector, yo soy mayor que él, y me dijo, dame un consejo, y le dije, defrauda pronto.
Porque una vez que uno ya ha defraudado, ya se puede vivir. Mientras tanto, el peso de tener que estar a la altura de la expectativa de los suyos es muy duro. Pero más que de los míos, yo no lo vivo así. No, los suyos, de la gente con la que ha vivido militancia. Creo, claro, pero que esa gente, yo espero que siga siendo muy crítica, porque eso hace avanzar la ciudad. Y eso, por ejemplo, es el mejor antídoto al partidismo en su peor versión que te comentaba antes. Eso no lo vivo mal. Lo que me pesa más y lo que me hace sufrir es la gente que tiene expectativas o que tenía muchas expectativas de cambios inmediatos porque lo está pasando mal. Eso sí que me pesa. O sea, yo sé que hay gente en la ciudad que lo está pasando mal porque lo conozco de primera mano y sé lo que es estar al borde del desahucio, perder el trabajo, tener una familia con personas con discapacidad, o sea, todas esas dificultades, evidentemente cuando gana alguien, ¿no?, que es una candidatura nueva, que tiene un enfoque social muy fuerte, yo entiendo que la gente que lo está pasando peor es la que tiene más expectativa y eso sí que pesa, eso sí que a veces pues te cabrea, ¿no?, el no poder hacer más inmediatamente porque sabes las expectativas que hay, que no son expectativas teóricas o de tener una ciudad más divertida o más, no, que es que estamos hablando de que hay vidas en juego, ¿no?, y que hay gente que realmente se juega mucho. Y entonces, eso, no, o sea, no me pesa la crítica, me pesa la gente que lo está pasando peor y que sí que espera cambios lo más rápido posible, ¿no? Bueno, vamos a ir, yo le voy a plantear algunas cuestiones más o menos que están en la actualidad más concreta de la ciudad. Sí. Luego iremos también a esa iniciativa que ha pactado con fuerzas políticas para obligar a los promotores privados a un 30% de vivienda privada, pero un asunto que está muy al rojo vivo y que desde fuera de Cataluña nos llega muy de la vida municipal, quiero decir, es lo de Ciutat Vella. Lo de los narcopisos, la degradación de la zona, la sensación que da desde fuera de que está pasando algo que se le ha escapado de las manos, no sé si a la autoridad o a las fuerzas de seguridad, al control público. ¿Cómo están las cosas exactamente ahí? Bueno, yo lo primero es invitar a ir a Ciutat Vella, invitar a ir al Raval, que es un barrio maravilloso y que lo que no podemos hacer es ahora criminalizarlo, estigmatizarlo. O sea, el Raval es un barrio céntrico de la ciudad, sí, así, con mucha diversidad, sí. Con mucha diversidad, con una riqueza cultural, comercial, que eso sigue ahí, no ha desaparecido. Pero es verdad, hay un problema, tampoco hay que minimizarlo, hay un problema que es un problema de ciudad global, que no es la primera vez que lo vive Barcelona y que pasa en todas las grandes ciudades, porque hay dinámicas globales, pues tráfico de drogas, tráfico de personas y prostitución, problemáticas muy graves que nos preocupan mucho, pero que son internacionales y que evidentemente van donde hay mercados en las grandes ciudades. Y ahora mismo es verdad, en los últimos tiempos en Ciutat Vella hay el fenómeno concreto de los narcopisos que ha generado mucha alarma social y con causa justificada, porque es un tema grave. No solo es narcotráfico, es que además se encuentra ahí lo peor, que es el narcotráfico con la especulación. Y cuando decimos que la especulación hace tanto daño a nuestra ciudad, no lo decimos solo porque suban los precios y la gente más vulnerable no pueda acceder a una vivienda en el centro de la ciudad. Lo decimos también por este tema, porque la especulación causa degradación, y eso ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Es lo que se conoce como gentrificación, que cuando hay mucha expectativa, uno de los riesgos que hay es que esa especulación vacíe la ciudad. Por ejemplo, tenemos decenas y decenas, nosotros hemos hecho un censo como ayuntamiento y hemos visto que esos pisos que se utilizan para el narcotráfico, pues la mayoría, más del 60%, son de bancos, de fondos de inversión, que claro, no los ocupan porque además les da igual, a ellos les da igual la ciudad. Ni siquiera están esperando a que se revalorice, que sería la especulación más clásica. Es que para ellos eso son activos inmobiliarios que cotizan en bolsa. Entonces, el principal interés que tiene para ellos es que tienen un paquete de viviendas en el centro de la ciudad que cotiza a X y con eso especulan, ¿no? Entonces, pero claro, se trata de nuestra ciudad y del barrio del Raval, ¿no? Entonces, ahí tenemos que luchar, es algo complejo, estamos actuando muchísimo porque, o sea, sale mucho en prensa, pero también tiene que salir que Guardia Urbana y Mossos de Escuadra cada semana están entrando en narcopisos y están a pie de calle con los vecinos. Pero el problema es eso, que cuando hay mucho dinero en juego y cuando además hay esos pisos vacíos que pueden ocupar y reocupar, por eso decimos, hay que ir a la raíz del problema. A la raíz del problema quiere decir que quien tiene competencias, que en este caso es Mossos, tiene que investigar la trama de narcotráfico que va más allá de la ciudad. Pero luego también hay que actuar en el tema de los pisos vacíos. Actuemos ya, o sea, yo, por ejemplo, al nuevo gobierno de Sánchez no le pediría valentía para esto. O sea, vamos a atacar realmente los pisos vacíos de fondos de inversión, de bancos, que además la mayoría han recibido dinero público
a cambio de nada. Pues esto sería un caso ejemplar que yo creo que sería positivo para todo el mundo, para la economía también, de decir, oye, los activos tienen que ser activos para todo el mundo y tienen que realmente dar valor, ¿no? Y por lo tanto, oye, nadie ha dicho que no tengas una vivienda en propiedad, pero o la alquilas o la pones a la venta, le das un uso, porque además la Constitución lo dice, que la propiedad tiene como obligación la función social, ¿no? Y ahora sí, eso, decía, eso no, se está incumpliendo y sin darle una dimensión total a la ciudad bella, hay 100.000 habitantes, por lo tanto, no puede estar pasando en toda la zona lo que sale, pero sale, y lo señalo porque los aspectos más violentos, por ejemplo, de la, pues las navajas o las armas blancas que han salido, ha sido denunciada por la Guardia Urbana, que le ha llegado a reprochar a usted que no le atiende lo suficiente o que no les dota de los suficientes medios. Este aspecto, que el de fondo ya lo ha contado, el referido a los pisos, pero el referido a esta violencia que la Policía Urbana ha señalado que está en cierto sentido desbordándole. A ver, la Guardia Urbana tiene varios sindicatos, entonces seguramente esto que ha escuchado es de algún sindicato en concreto. También hay que tener en cuenta de que ahora mismo estamos en la negociación del convenio colectivo y, por tanto, cuando hay una negociación de convenio, entra dentro de la normalidad, pues que los sindicatos eleven el tono de las críticas y entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero yo sí que quiero dar un mensaje de que precisamente se está actuando más que nunca. O sea, Guardia Urbana está haciendo más horas extras que nunca. Estamos gastando ahora mismo 12 millones de euros en horas extras, que la mayoría se van a Ciutat Vella y se van. O sea, que se está actuando más que nunca, se están poniendo recursos. Acabamos de renovar la flota de Guardia Urbana. No se puede decir que no se esté ni defendiendo la Guardia Urbana ni invirtiendo en la Guardia Urbana, que tiene el máximo reconocimiento y que, insisto, o sea, se están poniendo horas extraordinarias y ahora que por fin tenemos gobierno de la Generalitat, lo que le hemos pedido es que ponga Mossos, porque hace años que no hay Mossos nuevos en Barcelona, que tienen competencias, por ejemplo, en narcotráfico. Entonces, lo que no puede ser es que se le pida a Guardia Urbana que lo resuelva todo cuando hay otras policías que tienen competencias para ello, ¿no? Bueno, y aspectos relacionados con la vivienda, muchos asuntos de actualidad giran mucho en torno a la vivienda en esta ciudad. Ha aludido usted a esta este acuerdo al que ha llegado, creo que a partir de después del verano creo que se va a implementar, ¿no? El 30% este. Cuando haya la aprobación definitiva, hemos hecho la inicial. Que hay gente que están advirtiendo ya que esa idea, como prospere, va a encarecer los precios. Supongo que es la manera que tienen de defenderse los promotores privados a los que usted y los que le apoyan le van a meter el dedo en el ojo. Pero ¿hay algo de eso? ¿Se va a producir un rebote de subida de precios por ahí? La mejor respuesta es que esto no nos lo hemos inventado en Barcelona. Somos la primera ciudad del Estado que lo hace, pero esto se está haciendo en París, se está haciendo en Nueva York, se está haciendo en países que tenemos como referentes para muchas cuestiones, entre ellas económicas. Por tanto, se demuestra ya en otros lugares que eso no para en absoluto el mercado. Lo que sí le dice al privado es que no puede hacer un beneficio ilimitado. Puede hacer beneficio. Lo que no es normal es que durante todos estos años se haya acostumbrado a determinados promotores a que pueden hacer lo que quieran con la vivienda, que es un bien de primera necesidad. No es un reloj, no es unos zapatos de marca, que evidentemente existen y estupendo quien se los pueda pagar. Estamos hablando de algo que todo el mundo necesita. Entonces, ahí tienen que haber unas reglas del juego y lo que no es normal es lo que ha pasado en España, que se ha dado carta blanca para la especulación salvaje. Y la mejor demostración de que no es verdad eso de que si se ponen límites o regulaciones eso va a provocar que haya un parón o que haya subida de precios, ¿no? Te dicen eso va a encarecer. Oh, perdonen, salimos de la burbuja inmobiliaria, no nos pueden tratar de tontos. O sea, salimos de la burbuja inmobiliaria donde se ha construido más que nunca, han subido los precios más que nunca y ha acabado en el mayor desastre económico de los últimos tiempos. Por lo tanto, no es verdad que el hecho de dar libertad absoluta al mercado para que haga lo que quiera, construya lo que quiera y ponga los precios que quiera, eso ni es bueno para la economía y evidentemente no garantiza el derecho a la vivienda. Entonces, aquí se dice, se puede hacer negocio con la vivienda, la gente se puede ganar la vida honestamente construyendo y promoviendo vivienda, eso nadie lo está impidiendo. Ahora se dice, hay que corresponsabilizarse porque es un bien escaso, porque la ciudad de Barcelona queremos que sea para todo el mundo, no solo para los ricos, queremos que en el centro de la ciudad pueda vivir todo el mundo, que no se expulse a la gente joven, que no se expulse a las clases medias, que cuando decimos que queremos atraer talento, esto lo dicen las propias empresas, dicen es que yo traigo gente a investigadores para hacer investigación científica o a gente de talento joven para empresas tecnológicas y no encuentran vivienda accesible, o sea que no hablamos solo de la gente, digamos, con menos recursos económicos, es que hablamos de un problema social y económico que le afecta a todo el mundo. Entonces hay que cambiar el modelo.
Y la administración tiene que hacer su parte. Nosotros estamos haciendo más vivienda pública que nunca, pero también hay que corresponsabilizar al privado. Y entonces me parece muy sensato que de un 100% de una promoción se diga el 30% no lo tienes que regalar, pero lo tienes que poner al servicio de la ciudad a un precio asequible, a un precio público. Yo creo que eso es razonable. Hace un rato, cuando le he preguntado si estaba más cerca del sí, lo sé, no vengo, que si quiero seguir, me ha dicho quiero seguir, porque además hay cosas que necesitan mucho más tiempo de una legislatura. A eso quería ir, porque usted hizo una promesa, seguramente cuando no sabía la complejidad de las cosas, 4.000 viviendas de alquiler en una legislatura, ha hecho menos, 700. No, pero eso es acabadas, pero empezadas, digo, empezadas están todas, o sea, están todas. Más de 4.000 en diferentes momentos. O sea, claro, unas están, lo que te decía, lo que sí es cierto es que los procedimientos públicos, porque tienen que ser transparentes, porque tiene que haber concurso público, tiene que haber un proyecto, luego se licitan bien, las obras. Por tanto, la cifra sigue el compromiso. Sí, sigue en pie, lo que pasa que lo que decía, se inauguran en el siguiente mandato. Pero igualmente, y con eso no me quedo contenta, porque aunque cumplamos con la promesa, no es suficiente. O sea, llevamos décadas que no se ha hecho un parque de vivienda pública como se ha hecho en países del norte de Europa. Entonces, estamos muy atrás. Nosotros cuando llegamos estábamos a poco más de un 1% de vivienda pública y necesitaríamos estar como mínimo al 15%. Por lo tanto, hay que recuperar mucho en poco tiempo. Entonces, hay que hacer mucho más y por eso estamos haciendo muchas otras cosas. Y el tema de la vivienda turística, el mundo entero está observando este fenómeno con gran atención y miraron con especial interés a Barcelona, porque en Barcelona usted tomó muy pronto una iniciativa de detener el asunto, comprometer pues su política a que el asunto no se escapara de las manos, y quisiera saber en qué punto están las cosas, ¿no? Uh-huh. Porque ha sido Barcelona observada como una referencia aquí, está el mundo entero padeciendo esto, ¿no? ¿Qué noticia nos trae? ¿Cómo va su política respecto a las viviendas turísticas? Bueno, pues que estamos actuando y que eso tiene resultados. O sea, nosotros cuando llegamos nos encontramos con el descontrol total. O sea, nos encontramos con cifras que recordaban la burbuja inmobiliaria, que en 5 años los alojamientos turísticos habían crecido más de un 20%. Y eso no es normal en una ciudad que hace muchos años que es turística y que tiene alojamiento turístico suficiente. Pero es que además eso era agravado por el hecho de que mucho de ese alojamiento que se había promovido en los últimos tiempos era ilegal, directamente, apartamentos turísticos ilegales, que tienen varios problemas. En primer lugar, que no están cumpliendo con las reglas del juego, que no pagan impuestos, como en cambio pagan los otros, que generan problemas de convivencia, pero es que además son viviendas que necesitamos que hagan de viviendas, porque lo que decíamos antes, Barcelona necesita que la gente pueda vivir en ella, no queremos una ciudad vacía, queremos una ciudad viva, por lo tanto, necesitamos que la gente no sea expulsada. Entonces, lo que hemos dicho es, hay que poner orden. El turismo es una actividad muy positiva de nuestra ciudad. Además, no solo es positiva en términos económicos, es que como identidad de ciudad nos encanta que nos visiten. Somos una ciudad de mar, una ciudad cosmopolita, abierta, que nos encanta que nos visiten. Pero eso tiene que tener un orden, tiene que tener un equilibrio. Como, ¿no? Eso ya los griegos lo tenían muy bien trabajado. O sea, en el equilibrio está la virtud y es lo más difícil de alcanzar, el equilibrio. Entonces, queremos visitantes, pero no queremos descontrol. No queremos que... Y una cosa son los visitantes y otra cosa es algunas especulaciones industriales que se hacen alrededor del sector turístico. Entonces, eso es lo que hay que poner orden. Acabar con los pisos turísticos ilegales. Habían poquísimos inspectores, pusimos un centenar de inspectores, pusimos herramientas y hemos ya sancionado y cerrado centenares de pisos turísticos ilegales. Y los hoteleros lo reconocen, de que Barcelona es quien más ha actuado en este campo. Además, plataformas digitales globales, ¿no?, como Airbnb, que actúan en las ciudades, pero que son globales. Entonces, es muy difícil porque es un nuevo actor global. Y nadie está en contra de que haya plataformas digitales que todos utilizamos para un tema o para otro. Lo que no puede ser es que, porque son digitales y globales, no cumplan con ninguna regla, no paguen ningún impuesto y promuevan la ilegalidad. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues a Airbnb le propusimos, oye, vamos a poner orden, no puede ser que anuncies pisos turísticos ilegales. No quiso hacer eso y le multamos. O sea, algo que no se había hecho nunca, nosotros ejercimos la autoridad pública, defendemos el interés general y le pusimos una multa de 600.000 euros. Y fuiste acusada de ser una especie de enemigo público número uno del desarrollo turístico. Airbnb ahora se ha sentado a hablar, ha retirado los pisos turísticos ilegales e incluso nos ha cedido sus datos para que revisemos que no se anuncien nuevos pisos turísticos ilegales. Ámsterdam, París, muchas otras ciudades nos están viniendo a pedir cómo hemos hecho eso para implementar medidas similares, porque está pasando en todas las ciudades globales, que a todas nos gusta el turismo, pero queremos que haya un orden y que ese turismo sea bueno para todos, que sea bueno para, evidentemente, las empresas que dan empleos, pero que esos empleos no sean precarios, que es lo que pasa, por ejemplo, ¿no?, con las camareras de habitación.
uno de los temas que ha sido muy de actualidad. O sea, nosotros queremos que la riqueza del turismo revierta en todo el mundo y que hayan salarios dignos y que haya conciliación y que haya sostenibilidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar como administración pública, es nuestro papel. Entonces, quizás el problema es que venimos de unos años donde no había costumbre de que la administración pública ejerciera su autoridad para defender el interés general. No, y que es un fenómeno que ha reventado, porque el mundo entero, yo viajo mucho, y desde luego el mundo entero está ahora mismo tratando de ver cómo se actúa ante esta realidad. Sí, pero yo veo eso, que al principio había un determinado sector privado, no todo el mundo, pero había un determinado sector privado que el simple hecho de que hubiera una administración que dijera, oye, aquí hay que poner orden, era como esto, nos dijeron, al principio nos trataron de locos, cuando dijimos que había que hacer un plan de ordenación de los alojamientos turísticos, nos dijeron que íbamos a parar la economía, que que nos iban a caer las siete plagas en Barcelona. Hoy es un consenso y todo el mundo está de acuerdo en que había que hacer ese plan de regulación, en que es una buena idea y en que entre todos, con consenso, incluso hemos hecho una encuesta a los turistas, a más de 6.000 turistas, que nos han dicho, nos han puesto una puntuación alta como ciudad, más de un 8, una puntuación notable alto, y cuando nos hemos preguntado qué era lo que menos le había gustado a nuestra ciudad, nos han dicho la masificación turística. Entonces, nos lo están diciendo incluso los turistas, ¿no? Que quieren ver una ciudad real, no una ciudad escaparate, quieren ver una ciudad con vecinos, con comercio de proximidad y no una ciudad especulativa que vacía de vida los barrios. Entonces, hay que ver qué va a pasar, porque es que esto está, como digo, reventando en todas partes. Yo hace no mucho estuve en China y en China esperan para dentro de 30 años unos 100 millones de chinos más van a salir al mundo exterior de vacaciones. Es decir, que claro. En serio, o sea, quiero decir que estamos ante un hecho que anuncia unas complicaciones de una especial dificultad, ¿no?, de gestionar. También me gustaría que me contara, seguramente todos ustedes lo saben, discúlpeme, a mí me han pedido que le pregunte, yo le pregunto lo que no sé. Y lo que no sé es cómo es exactamente el organismo que el día 1 de julio pone en marcha la idea de la pobreza energética, el gran tema, tan sensible usted al tema de la pobreza energética, las peleas que está teniendo con Enagás, la organización de un sistema, de un organismo, que vaya a ocuparse de una manera distinta de todo este asunto, me gustaría que me lo contara. Porque es el día 1 de julio cuando empieza a funcionar, ¿no? Bueno, sí, es estos días vamos a explicar detalladamente cómo se pone en marcha la primera fase, porque esto es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, esto tiene que ir por fases. Estamos muy orgullosos, vamos a tener el operador municipal eléctrico más grande de todo el Estado, y este sería un ejemplo de lo que decíamos antes, de que un mandato no es suficiente. En un mandato arrancas, ¿no?, un operador municipal energético. Primero que hemos hecho un plan de choque, como en los otros temas sociales. ¿Han desconectado para empezar? No, primero hemos hecho un plan de choque que es evitar pobreza energética. Hemos puesto 10 puntos de asesoramiento, uno en cada distrito. Hemos evitado miles de cortes mediando caso a caso. Hemos puesto condiciones en la contratación con Endesa y con las grandes operadoras para que cambiaran la relación y para evitar la pobreza energética. Pero sobre todo hay que trabajar en alternativas, porque si tú dependes de un oligopolio, siempre vas a estar limitado, ¿no? Y la alternativa es generar un operador que ahora, cuando empiece, lo que podrá hacer es autoabastecer al ayuntamiento con todos los muchos equipamientos, bibliotecas, polideportivos, o sea, hay muchos equipamientos públicos en la ciudad que se van a poder autoabastecer con energía verde, ¿no? Pero luego hay que trabajar para seguir promoviendo la fotovoltaica en toda la ciudad, ¿no? O sea, que realmente que haya autoconsumo, que pueda haber autoproducción, lo que ha penalizado el Partido Popular, y esperamos que con el nuevo gobierno eso va a cambiar, y que haya un impulso a un modelo alternativo y a un cambio de paradigma. Entonces, ahora empezamos con autoabastecernos nosotros, pero luego queremos que ese operador pueda abastecer también en una segunda fase, como mínimo, una parte de la ciudadanía, y en general promover realmente con ayudas públicas pues que pueda haber fotovoltaica en todos los lugares posibles de la ciudad. Entonces, es un cambio de paradigma que se va a ir viendo con el paso del tiempo. Sí, lo fotovoltaico es lo que viene con toda seguridad. En 20 años se lo ha comido. Afortunadamente, ¿no? Porque tenemos esa fuente de energía maravillosa ahí en el cielo, que no puede ser que no se aproveche porque hay intereses económicos creados. Eso es un ejemplo de mala política. A medida que la energía fotovoltaica va haciéndose más barata, va resultando imposible de competir para los demás, ¿no? Y vamos, los expertos con los que yo he hablado me han dicho que en 20 o 25 años eso se lo come absolutamente todo. Y de los otros millones de temas que hay, porque es que no hay tiempo para todos, pero a mí me han pedido muchas personas que le pregunte de distintas cosas, de aspectos diferentes. Me ha dicho, pregúntale lo de las bicis. Bueno, y entonces, quiero de las bicis. Y digo, de las bicis, es que las bicis, que hay muchas bicis que van para allá, además van en dirección contraria al resto del tráfico. Es un follón, tienen prioridades y no se va a dar. Que te diga lo de las bicis. A ver, lo de las bicis. ¿Qué es lo de las bicis? Pues lo de las bicis es también un cambio de paradigma en la movilidad de la ciudad,
que estamos planteando en todas las grandes ciudades, porque las ciudades somos lugar de innovación, de actividad económica, pero también las ciudades, sobre todo las grandes ciudades metropolitanas, como es el caso de Barcelona, Madrid, París, ¿no? A todas nos pasa lo mismo, que es muy bueno porque aquí se genera mucha actividad económica, lo que no puede ser es que eso vaya asociado a la producción de contaminación que haga que no se pueda respirar en nuestra ciudad porque directamente nos enfermamos. O sea, están aumentando las muertes prematuras, está aumentando todos los temas respiratorios, cardiopatías, etcétera, asociada a la contaminación. Entonces, no es una opción, es que hay que disminuir el uso del vehículo privado en nuestra ciudad, sí o sí, porque nos va la salud, la vida de los nuestros, de nuestros hijos y de los que vendrán. Entonces, hay que cambiar la movilidad. Y hay que verlo en positivo, yo creo. O sea, hay que recuperar espacios para la gente. Tenemos el coche hoy está absolutamente sobrerepresentado en nuestra ciudad. Ocupa el 60% del espacio público, cuando en realidad es nada, un 20, un 25% de los desplazamientos, ¿no? Entonces, la mayoría de los desplazamientos son a pie, en realidad, ¿no? Entonces, hay que ganar espacio para ir a pie a los lugares, y más en una ciudad como Barcelona, que a diferencia de otros es más compacta, ¿no? Y es mucho más caminable. Por lo tanto, hay que ganar espacio para el peatón. Y también para los modelos de transporte que sean limpios, sostenibles, para el transporte público, que estamos aumentando los autobuses híbridos, ¿no? Más que contaminan menos, el metro, por supuesto, que también ampliamos y reforzamos, y también la bicicleta. La bicicleta es un modelo de desplazamiento que lo que sí que tiene que ser es seguro, y entonces por eso hay que hacer carriles bici, para que tengan un carril por el que ir y no compitan con los peatones por el espacio. Y para eso hemos ya duplicado los carriles bici de Barcelona. Y lo que es verdad que la gente ha notado, y eso sí que es una crítica certera, es que hasta ahora había una moratoria de la ordenanza que regulaba el uso de la bicicleta y se permitía que fueran por las aceras porque todavía no había suficientes carriles bici. Pero ahora hemos hecho un sprint, ahora ya se pueden hacer los principales recorridos de la ciudad por un sistema conectado de carril bici, y por lo tanto ahora se acabará la moratoria y ya todas las bicicletas no podrán ir por las aceras y podrán ser multadas si lo hacen, porque hay suficientes carriles bici que poco a poco se irán ampliando. Entonces, de eso se trata. Y cuando hay cambios, evidentemente que se generan molestias, y en una calle donde estaba acostumbrada la gente a aparcar, de repente tiene un carril bici, y eso, esos momentos de cambio. Pero yo siempre explico que a mí me llamó mucho la atención que me explicara una anécdota de Pascual Maragall, del inicio, de los principios de su mandato, que fue valiente y hizo lo que tenía que hacer como alcalde. Y entonces se hacía una cosa que ahora nos parece inconcebible, como fumar, por ejemplo, dentro de los espacios públicos, ¿no? Que es que los coches se aparcaban enteros encima de la acera. Yo no sé si tú se lo recuerdas, yo no lo recordaba. Y Maragall ordenó de la noche a la mañana, se acabó, los coches fuera de la acera, no se puede aparcar encima de la acera, ¿no? Y entonces hubo un gran escándalo y muchísimas quejas de cómo podía ser, y ahora nos parece inconcebible que los coches se aparcaran todos encima de la acera, ¿no? Pues tiene que ver con esto, hay que cambiar el paradigma de movilidad. En los cambios siempre hay momentos de incomodidad, por supuesto, pero hay que pensar que estamos ganando una ciudad más verde, más saludable, más humana, donde haya menos enfermedades respiratorias, donde el aire esté limpio y donde sea un espacio para la vida, ¿no? Y donde a pesar de todo la gente se muere y hay un problema con la funeraria. También, también, sí señor. La funeraria pública. Hay que poderse morir, no es una tontería, hay que poderse morir tranquilo. En el año 2016 en Madrid se municipalizó, digamos, la funeraria. Ahí está viendo algunas quejas, que tampoco sé si son ciertas o no, desde luego los clientes no se quejan, ¿no? Pero nos dice que ha habido unas pérdidas de 4 millones y pico de euros y que los costes se han disparado, se dice. Yo no sé tampoco si forma parte de la guerra del gremio, ¿no? Pero cuénteme cómo está el tema aquí en Barcelona. Pues en Barcelona está privatizado, fue privatizado el negocio de los muertos, y entonces una cosa es que haya negocio privado, otra cosa es que no haya una alternativa a unos precios asequibles. A mí eso me parece que en una ciudad democrática no se puede permitir. O sea, no puede ser que la gente sufra por morirse porque le deja una carga económica a su familia, que si no se ha hecho un seguro a lo largo de su vida, que cada vez se hace menos porque las vidas cada vez son más precarias, y que la gente tenga la angustia de que su familia va a tener una carga cuando se muera. Entonces, tiene que no ser carísimo morirse, ¿no? Y entonces, ahora mismo es muy caro en Barcelona, el promedio de lo que se paga es mucho, y entonces hay que poder reducir esos costes, y por eso hemos dicho que nuestra propuesta es hacer una funeraria pública, que eso no quiere decir que no haya también una privada, y quien quiera ir a la privada, que vaya, pero se tiene que ofrecer una alternativa cuando se pueden reducir los costes hasta un 60%. Le he preguntado a su amiga Manuela Carmena cómo es su experiencia, porque yo he escuchado no se de lo he todo, preguntado, yo no conozco los detalles, no me atrevo a afirmar nada. Por lo visto hay algunos, no sé. Yo también he escuchado, en cambio, que al contrario, que funcionaba mejor.
pero no me atrevo porque no conozco los detalles. Lo que sí puedo hacer es que nosotros lo tenemos muy estudiado, que la propuesta está hecha, y este sería un ejemplo de lo que decía antes, que me decepciona más de la política institucional, que es el partidismo, porque a mí me consta que hay una mayoría política de partidos de izquierdas que estamos todos a favor de la fan horaria pública, pero como ahora ya hay muchos partidos que están en pre-campaña porque falta un año para las elecciones, que a mí me parece una burrada estar un año de elecciones, pero hay quien está en campaña, pues no se aprueba la funeraria pública. Está todo el trabajo hecho, podría aprobarse hoy mismo, porque está el trabajo, los estudios, la viabilidad material, dónde se puede hacer, cómo, y en cambio no se aprueba porque en este caso concreto el Partido Socialista ha decidido que no lo va a votar, aunque a mí me consta que están a favor y que los votantes del Partido Socialista, bueno, están a favor. Ya sabe usted que el tiempo que nos separa desde aquí hasta mayo del año que viene va a estar usted sola, porque usted... Pero no es cuestión mía, ¿eh? No, el tema digo, no soy yo, el tema es la ciudad. No, pero le quería preguntar ahora un poco por la política, porque usted llegó con el apoyo de su partido, más Esquerra, más uno de la CUP, de la más CUP el PSC, luego gobernó con el PSC, luego se separó con el PSC y ahora va a estar sola hasta mayo del año que viene, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se va a vivir este año en el cual ya las aventuras o las actuaciones van a tener que luchar contra la batalla directamente preelectoral en la que cada partido van a marcar sus posiciones, ¿no? Bueno, a ver, es legítimo cada uno que haga la campaña que considere pertinente. Yo creo que hay grandes temas que debería priorizarse la ciudad y que la ciudadanía está muy cansada del tema electoralista. O sea, que yo creo que la gente lo ve y, por ejemplo, nos ha pasado. Hace poco no hemos podido, aparte de la funeraria, no hemos podido aprobar la conexión del tranvía, que en clave de comunicación... Ya, estaba preparado todo. Todo hecho, un gran consenso institucional. No era un tema de Barcelona. Todos los ayuntamientos metropolitanos, gobernados por partidos diferentes, todo el mundo a favor, porque significa que entren muchos menos coches a Barcelona. Barcelona. Ese es el ejemplo que pongo de actuaciones tan previstas y que por razones que yo no discuto, porque no, en este caso existen, es que la Republicana de Barcelona lo lleva en el programa, porque lo lleva en el programa, sí. Y vota en contra. Por eso digo, pero este año ese puede ser un buen anuncio de lo que este año más o menos puede esperar. Yo espero que no. También tenemos ejemplos diferentes, por ejemplo, y por eso decía que lo de la masa crítica ciudadana es muy importante, ¿no? Lo que decíamos del 30% se ha podido aprobar ahora, a pesar de que mucha gente está en pre-campaña, porque hay una presión social. Entonces eso es muy importante, ¿no? Hay una presión social que hace que hagamos lo que tenemos que hacer, que es regular para garantizar que haya vivienda asequible en la ciudad. Y más allá de eso, lo que sí estoy convencida es que Barcelona va a estar muy activa porque se han aprobado muchas cosas los primeros 3 años que ahora se van a ver, ¿no? Porque es lo que decía antes, que entre que apruebas, planificas, ejecutas, pasa un tiempo. Entonces, Barcelona no se va a parar, al contrario, Barcelona está ahora en un momento de nuevo impulso donde están llegando un montón de inversiones, todos los indicadores económicos están mejorando. Claro, la buena política sería que entre todos aprovecháramos que estamos en un buen momento para aprovechar todo el potencial al máximo, ¿no? Y yo le insisto a las formaciones, oye, todo el protagonismo, lo que queráis, o sea que no, si es cuestión de protagonismo, pues que cojan todo el que quieran. Lo que no puede ser es que no se aprovechen oportunidades de ciudad por el cálculo electoral a un año vista, que me parece una barbaridad. La cosa es estar en campaña 2 meses antes, pero un año antes me parece una barbaridad. Hay tantos planos sobre los que preguntarle a Adá, porque es usted la alcaldesa de una ciudad de 1.600.000 habitantes, sí, de un área metropolitana de 5 millones de habitantes, capital de una provincia, de una comunidad... La área metropolitana es 3 millones... 6 millones. 3 millones y pico. De una comunidad autónoma en la que hay un 47% de ciudadanos que desean no formar parte de este Estado, con lo cual tiene usted como 7 planos de responsabilidad, porque es la capital que representa a esa comunidad, a ese área metropolitana, a esa ciudad, y además es una gran ciudad europea, mediterránea, que forma parte también del gran mapa futuro de las ciudades, con lo cual hay como 12 planos de conversación. Por tanto, yo le quisiera pedir, aunque sea apasionante, breve, todo apasionante, la vieja pelea Pujol-Maragall respecto a el área metropolitana o el no área metropolitana. Dejar a Barcelona convertida en un pequeño núcleo aquí, absurdo, para protegerlo de la otra Cataluña distinta, o avanzar en la lectura del área metropolitana, la teoría de Maragall, ¿no? ¿En qué punto está esa batalla en la que, en el medio de un debate político de profundidad espectacular, este aspecto tiene una máxima importancia? Pues ahí lo primero que hay que hacer es reconocer a Maragall como no solo el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Barcelona, sino como el gran político visionario que fue, ¿no? Que realmente creo que no se le valoró suficiente, ni siquiera su propio partido creo que no lo valoró suficiente cuando estuvo en activo.
y que tuvo, fue visionario en muchas cosas, en el tema metropolitano, en el papel de las ciudades en Europa, y fue, además fue muy activo y todavía hoy, ¿no?, estamos desarrollando muchas cosas que empezó él. Y además de reconocer la figura de Maragall en sí mismo como un buen político, o sea, fue precisamente, creo sinceramente, lo contrario de Pujol, ¿no? O sea, Maragall enfocaba el tema de la área metropolitana no como un lugar donde él acumular poder, sino diciendo, esta es la realidad que tiene potencia y que es bueno para Barcelona, para Cataluña y para el Estado. Es bueno para todo el mundo, sea o no sea independiente, o tenga la relación que tenga, lo gobierne quien lo gobierne. O sea, Barcelona es capital de Cataluña y es motor económico. Si al área y a la región metropolitana le va bien a toda Cataluña. O sea, plantear eso como dos realidades opuestas es de una miopía política partidista, que hacíamos referencia antes, absoluta, ¿no? Pero Maragall era un avanzado, porque ahora ese pensamiento ya no se discute. Digamos, exacto, el mundo entero, ahora el desarrollo de las ciudades está en la línea del pensamiento pero de Maragall. Pero lo que sí queda pendiente de la época Maragall es entender que esa área metropolitana tiene que tener las capacidades para desarrollar todo su potencial. Tiene que tener capacidad de gobernanza, de aprobar medidas pues, fiscales o de movilidad o de medidas que afectan al día a día político, social, económico, y lo tiene que poder hacer con agilidad y que tiene que tener recursos, porque lo que no puede ser es que tengamos el modelo del pleistoceno, ¿no?, que en la transición ya se decía que había que revisar el modelo de financiación, ahora que se habla mucho con Cataluña, pero nos olvidamos de los municipios. O sea, las grandes ciudades son las impulsoras de la actividad económica y en cambio somos las infrafinanciadas, ¿no?, porque estamos por debajo del 15% del total de la financiación pública. Y eso no es que sea malo para la ciudad o para el gobierno de la ciudad, esa es la miopía política, es malo para la prosperidad de todos, y eso ya también se lo digo al Estado, ¿no? Ahora que tenemos a un nuevo gobierno, a presidente de Sánchez, el Partido Popular, yo creo que claramente no entendía el papel de las ciudades, no lo entendía, ¿no? No de Barcelona, de Madrid, el papel en general de las ciudades, que son lugares de innovación, de creatividad, de abrirse al mundo, son realmente los actores del siglo XXI, y un Estado inteligente yo creo que tiene que entender eso y darles capacidades, y darles competencias, y darles recursos para que aprovechen al máximo ese potencial. El desarrollo natural de las cosas va en esa dirección, como pasa, por ejemplo, como el eje mediterráneo. Es decir, solo una visión política inquieta detiene algo que, por el propio caminar natural de las cosas, se hubiera desarrollado común, el área mediterránea. Sentido común. Y que es bueno para todos, porque el corredor mediterráneo es otro ejemplo. O sea, el corredor mediterráneo no puede ser una pugna entre el gobierno catalán y el gobierno del Estado. Pues sí, es bueno para todo el sur de Europa, es bueno para toda la economía española, no solo para Cataluña, para Valencia, para Murcia. O sea, el corredor mediterráneo es bueno para todos. Pero es curioso, en torno al corredor mediterráneo, me dijo un día un profesor, me dijo, el gobierno español en Madrid se opone al corredor mediterráneo por razones políticas, ¿eh? Es decir, se le acusa al corredor mediterráneo de ser un anhelo político del pancatalanismo. Y sin embargo, está detenido por razones políticas, justamente. No, pero que le pregunten a los empresarios si están de acuerdo. Que le pregunten a los empresarios del sur si están de acuerdo con esa visión política. Desde Murcia hasta Almería. Hasta claro, es absurdo. Yo creo que esa es una mala versión de la política. La política debería ser otra cosa. En este momento, el debate político profundo que hay ahora mismo en Cataluña está perjudicando a Barcelona ciudad en este tema, el tema del desarrollo metropolitano versus la otra Cataluña? Sí, tenemos la herencia pujolista, por un lado, que ve en el área metropolitana de Maragall, ¿no?, ha quedado ese imaginario de posible contrapoder a la Generalitat catalana, y eso es una visión miope, insisto, porque lo que es bueno para Barcelona, como decía Maragall, es bueno para Cataluña, entonces es un error ver eso como realidades confrontadas. Y lo mismo decir del Estado. Si el Estado ve el corredor mediterráneo como un tema catalán, el Estado se equivoca y está yendo en contra de los intereses no solo de Barcelona o de Cataluña, está yendo en contra de los intereses del Estado, de toda España, ¿sabes? Entonces ahí es donde habría que empezar a exigir, ¿no?, un poco de visión política de alto vuelo. Más allá de las próximas elecciones, hay que pensar realmente lo que es bueno y lo que va a generar prosperidad para todo el mundo, y esa debería ser la política, ¿no? ¿Y cómo vive usted el proceso? Ya sé que ha sido usted, digamos, la equidistante profesional acusada de unos o de otros, y yo no defiendo ni dejo de defender, pero es un hecho, no sé si a lo mejor la circunstancia de ser alcaldesa de Barcelona le condenaba inevitablemente algo parecido a eso, no lo sé. No, fíjese, pero me gustaría saber cómo ve en este momento el punto actual en el que se encuentra el procés y toda la disputa política. No, yo lo primero, me he llamado equidistante y no creo que me tenga que defender. O sea, bienvenida a la equidistancia si eso quiere decir ser coherente, ser honesta y no comprar los discursos de máximos de, por un lado, independencia unilateral, aunque todo salte por los aires, y por el otro lado, represión autoritaria,
gente en la cárcel y cargas policiales contra gente que quiere votar. Si eso es posicionarse, pues muy orgullosa he mantenido la equidistancia todo este tiempo, a pesar de las presiones que hemos recibido y que incluso seguramente ha tenido costes electorales para el espacio político en el que yo participo, porque en momento de polarización máxima es evidente que defender el diálogo, la negociación política, pues no es lo más sexy del mundo, ¿no? Pero me reivindico, después de todo lo que ha pasado, más convencida todavía de haber mantenido esa posición con coherencia, además la misma todo el tiempo. Y la verdad, ojalá hubiera más coherencia en general en los espacios políticos. Y a partir de ahora, ¿usted qué cree que va a pasar y qué le gustaría que pasara? Pues lo que seguro que me gustaría que pasara es que lo que está empezando a pasar, que hay que ponerlo en valor, ¿no? Que han habido muy malas noticias, pero empieza a haber alguna un poquito buena, entonces es importante, yo creo, que también que los responsables políticos pongamos en valor las cosas buenas, y creo que hemos sido capaces, un poquito tarde creo yo, pero mejor tarde que nunca, de articular una alianza muy amplia para echar al gobierno del Partido Popular, que ha causado mucho daño. Por tanto, hemos demostrado que había una mayoría alternativa. Algunos lo propusimos hace mucho, algunos no lo tenían claro, pero finalmente bienvenido sea. Eso no, claramente ha provocado una distensión, ¿no?, en el ambiente. Eso no quiere decir, no soy ingenua, no quiere decir que se resuelvan los problemas siguen encima de la mesa, pero hombre, es otra cosa que se distienda todo un poco y que haya un poco de aire y de pausa y de sosiego para poder hablar de los temas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora en general hay un clima predispuesto al diálogo que hay que aprovechar con mucha responsabilidad por parte de todo el mundo. Hay que renunciar a las posiciones de máximos, porque está claro que si cuando ha habido la máxima polarización en Cataluña nadie ha pasado más allá del 50% más o menos, pues está claro que hay que renunciar a las posiciones de máximos, ¿no? Y que hay que hacer un proyecto para toda Cataluña y además que encaje con España por la vía democrática del diálogo, del pacto y de la negociación, que es como se resuelven las cosas en democracia. ¿Cabe esa posibilidad en este momento, al punto al que se está llegando? Quiero decir, el diálogo, los que hemos defendido el diálogo siempre, encontramos en este momento la siguiente dificultad: el gobierno español no puede sino negociar el mejor encaje de Cataluña en España. Y el gobierno de Torra en este momento no parece desear una fórmula que le encaje ni mejor ni menos mejor en España, sino sencillamente avanzar en el camino que ha anunciado, que es el camino de la Constitución de la República. Digamos, ¿cuál podría ser la materia de conversación entre dos posiciones que, en principio, no pueden? El gobierno español no puede pactar la independencia con Cataluña y el gobierno de Torra no puede pactar cómo estar más acomodado en España, en principio, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles serían las materias sobre las que... Bueno, yo creo que hay un punto previo muy importante, que es el tema de la desjudicialización, que eso no está resuelto. O sea, hemos echado al Partido Popular, ha bajado la tensión, hay, digamos, posiciones favorables al diálogo, aunque todavía ni siquiera se han reunido Torra y Sánchez, espero que lo hagan muy pronto y que no sea una sola vez, sino que lo hagan muy a menudo, porque creo que esto no se resuelve con una reunión ni con dos. Pero aparte de esas reuniones que tendrán que empezar y esperemos que sean habituales, yo al menos así lo voy a pedir, hay el tema de la judicialización, que lo complica todo mucho. O sea, que haya gente en la cárcel, puedas estar de acuerdo o no con lo que defienden, pero estar en la cárcel por motivos políticos. Entonces, eso altera el diálogo y altera la normalidad institucional. Entonces, bueno, yo pido claramente que esas personas salgan de la prisión para que se pueda, ¿no? Y que luego, evidentemente, todo el mundo tenga que responder de las cosas que se han hecho mal y todo. Pero que haya gente en la cárcel altera las posibilidades del diálogo y de la negociación democrática. Es verdad que eso es complicado, porque una vez que se ha emprendido el camino de la judicialización, desandarlo no es tan sencillo. Algunos lo decíamos, ¿no? De no cuidado, es tan sencillo, no. Es imposible. Porque ahora decide el juez, ¿no? Pero bueno, lo primero... Tiene inconveniente. Una vez, cuando el gobierno de Madrid metió el tema en esa vía, es un desastre algunos total. Nos dimos cuenta que era un problema tremendo, porque incluso en el momento en el que pudieran estar medio serenándose las cosas, la máquina de la justicia, que sigue su camino, sigue su paso y sus tempos, aparece con los temas, a lo mejor el momento más inoportuno. Pero, por ejemplo, aquí sí que el gobierno de Sánchez, yo creo que está tardando en aproximar los presos a Cataluña, que es lo mínimo humanitario que tendría que hacer de forma inmediata, y eso sí que depende del gobierno de Sánchez. Sí, eso sí, claro. Creo que está tardando, o sea, creo que ya es hora que inmediatamente haya ese acercamiento de presos a Cataluña y que se posicione claramente el gobierno favorable a que esto salga del terreno judicial. De acuerdo, pero aunque respete las decisiones judiciales, sí, pero que salga del terreno así, judicial. Digamos, yo estoy también de acuerdo, los presos no tienen por qué estar en la cárcel. El tema de la rebeldía no sé dónde va a ir, aunque ya hemos visto que hoy se confirma la acusación. Pero por yo rebelión. Creo que eso al final Europa lo va a acabar tumbando. Puede que no. Entonces... Pero en todo caso, dejando eso, va a venir por su camino y va a aparecer cuando tenga que aparecer, y posiblemente va a aparecer en los momentos en los que a lo mejor menos falta hace que aparezca, pero eso va a pasar. Pero aún
resuelto el tema, imagino que los presos ya se han acercado o han salido, ya no hay este problema, y Torra y el presidente del gobierno español se sientan a charlar. Sí. Entonces, ¿de qué charlamos? Porque bueno, hasta... No es la única conversación que hay que hacer. No, no, ya sé que no. No, no, lo digo, no, espera, es importante, porque ¿de qué va a hablar Torra? Yo creo que lo primero que hay que decirle a Torra es decir, oye, que precisamente no eres independiente, entre otras cosas, seguramente porque calculaste mal la correlación de fuerzas, porque creías que ibas a tener un reconocimiento internacional que no has tenido. Hay que sacar consecuencias de esos errores de lectura y, por lo tanto, hay que volver a grandes consensos en Cataluña, antes de hablar con el Estado, ¿eh? Porque en Cataluña no hemos vuelto a los grandes consensos. Había grandes consensos de alrededor del 80%, por un lado, de que efectivamente el Estado autonómico está agotado. Eso es un gran consenso en Cataluña, no es del 47%, es del alrededor del 80%. Pero no solo eso, que efectivamente hay que poder plantear una nueva relación. Y lo que más consenso ha tenido hasta ahora era el referéndum pactado, no unilateral. Entonces, habría que recordar los grandes consensos y habría que hacer una mesa de diálogo. Eso se está planteando ahora en el Parlament de Cataluña, ¿no? Y Xavi Domènech lo ha estado planteando en los últimos días. Decir, oye, hay que hacer una mesa de diálogo en Cataluña, porque en Cataluña no hay una posición. En Cataluña hay una pluralidad y había grandes consensos que serían un buen punto de partida para ver qué queremos proponer, ¿no? Entonces, esa es una. Yo creo que Torra tiene que aceptar que hay que hacer una mesa de diálogo catalán para ver cómo se supera el estado de la autonomía, pero por una forma que sea mucho más amplia que no un 47% que no ha dado resultados. Por eso, ¿no? Puedo decir la sorpresa y la decepción personal que yo tengo, estoy siguiendo con todo afecto todo el proceso, la sorpresa más extraordinaria que yo me he llevado ha sido descubrir que el pueblo catalán tan inteligente, con gente tan sumamente inteligente, trabajando de una manera tan inteligente, ha tenido necesidad de llegar al final para darse cuenta de que no se podía seguir, cuando los que no éramos ni tan inteligentes ni teníamos tantos equipos alrededor, habíamos visto con toda claridad que estaba la sociedad obligada a un determinado tipo de encuentro que no iba a poder llegar más lejos. Eso me ha producido una gran sorpresa. Entonces, quiero decir, tiene razón. O sea, antes de Madrid, antes de Europa, entre tal, Cataluña tiene que resolver un importante problema con una mayoría parlamentaria independentista, sí, y una mayoría social. Sobre todo con una lectura de la realidad. Una lectura de la realidad, de realmente qué quiere Cataluña. Digo, no el 47%. A ese punto se ha llegado, cree, ya. No, digamos, no se ha llegado. Yo creo que hay que hacer un trabajo aquí en Cataluña. O sea, cuando se dice que hay que recoser, pasa por ahí. No, digamos, no, para aceptar que ahí está un primer escalón del problema. Iñaki, no está resuelto porque sigue pasando a día de hoy que en privado te dicen una cosa y en público dicen otra. Y eso no es bueno, y menos cuando se está jugando con algo tan grave que se ha visto que llevaba situaciones de tensión tan grande como el dolor tremendo que hemos pasado el último año. Entonces, yo creo que hasta que no consigamos que los políticos digan lo mismo en privado que en público, no vamos a estar cerca de la solución. O sea, hace falta honestidad. Uno puede ser independentista, claro que sí, la democracia es absolutamente legítimo, pero lo que no puede hacer es decir públicamente que habrá reconocimiento internacional, que con manifestaciones lo vamos a conseguir y que esto es viable, y luego en privado decirte que tiene muy claro que eso no es verdad, que no es viable y que habrá que negociar con el Estado. Pero si eso era evidente que no era posible. Pero tú lo sabes también. Pero tú lo sabes que hay responsables independentistas que hace tiempo que en privado dicen que saben que no es posible, pero yo entiendo que en política hay que hacer relato, yo lo entiendo, o sea, hay que hacer relato político, hay que tener grandes objetivos, y eso no lo quiero ridiculizar, pero también hay que ser honesto, y más cuando estás jugando con algo tan sensible que toca muchas identidades, que toca además temas de convivencia, que además puede tener consecuencias durísimas como las que ha habido con el Estado. Entonces, hay que ser honestos. Tú puedes ser maximalista, puedes tener grandes objetivos, pero hay que ser honesto. Y de momento todavía no estamos ahí. Por eso digo, la evidencia, vamos, los que observamos el tema desde fuera, decíamos, hay una evidencia clamorosa que Madrid parece no querer entender, que hay una importantísima cantidad de ciudadanos catalanes que no desean estar en este estado. Y esos independentistas catalanes tienen que entender que no son lo suficientes, exacto, como para llevar adelante su proyecto. A partir, exacto, de ese primer elemento objetivo... De realidad, de principio de realidad, hay que sentarse a hablar. Y entonces ahí es donde yo decía si se podría estar en el acuerdo de cómete tu unilateralidad porque no puedes. Exacto. Y vamos a tratar de avanzar en lo que podamos establecer. Y ahora vamos al punto al que usted hace un momento ha recurrido. Uh-huh. Sí que había de pronto un 78-80% de ciudadanos de Cataluña, de una heterogeneidad muy grande, que sí puso en común la petición de un referéndum pactado, ¿no? Esa posibilidad podría
convertirse en una propuesta, luego se rechaza o se acepta, pero digamos, como una propuesta que saliera ya con un mínimo aliento compartido, porque claro, yo mirando el asunto le dije un día a un amigo mío muy independentista, le decía, es que tú te imaginas si Madrid mañana te dice haz lo que quieras, yo no te pongo pegas, si Europa te dice haz lo que quieras y yo no te pongo pegas, tú sigues teniendo un problema, que tienes la mitad, tienes un problema antes de venir aquí, tienes tú que ver un problema ahí, ¿no? Pero ¿se podría releer esa mayoría para tratar de ver si por ahí cabe algún avance, aunque tampoco sea fácil? Yo te lo he dicho, o sea, nosotros siempre hemos defendido lo mismo y nos han llamado aquí distantes, pero me parece que más allá de las posiciones de cada uno, o sea, es un principio de realidad. O sea, en democracia yo sí creo que las cosas se tienen que resolver hablando y votando. Entonces, cuando hay una gran cuestión como es el encaje territorial, yo defiendo que haya un referéndum, siempre lo he defendido. Se defiende la posición que sea, pero que al final la ciudadanía pueda votar. Yo eso lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo. Ahora, hay que construir eso de forma consensuada, que nadie se sienta apartado, excluido, como ha pasado en las posiciones unilaterales, ¿no? Entonces, hay que descartar definitivamente la vía unilateral, y eso se lo pido a los partidos independentistas que todavía no han sido suficientemente claros. O sea, es evidente, ¿no?, que ha fracasado esa vía y, por lo tanto, que se renuncie explícitamente a esa vía y recuperemos grandes consensos que yo creo que pasan claramente por esa propuesta del referéndum acordado y pactado. Que no será sencillo, que habrá que hacer muchos pasos, que habrá que negociar, pues ya lo haremos, eso es la democracia y grandes objetivos requieren mucho trabajo. Pensar que se pueden conseguir en dos días me parece de un ser iluso que no se puede permitir en cargos de mucha responsabilidad. Cuando se planteó esa hipótesis de la posibilidad de esa gran mayoría que pedía aquello, se decía inmediatamente que sí o que no, se aludía mucho al ejemplo escocés. Y yo estaba sorprendido de que la gente no recordara que el acuerdo al que llegó Londres y Escocia para hacer aquel referéndum tardó 3 años en trabajarse. Claro. Es decir, que es no que es... Es algo sencillo. Que no es que nos den ya el derecho a votar. No, perdona. Aquí vamos ahora a trabajar muchísimo para ver si se puede o no. ¿Con qué pregunta o con qué no pregunta? ¿Con qué grado de participación? ¿Con qué grado de respuesta? Es decir, a trabajar políticamente, quiero decir. No es solamente... Claro. A ver quién pero muere. Eso son las dos partes, porque también es verdad que con un gobierno del Partido Popular que se negaba a hablar de nada, ni daba ninguna alternativa de ningún tipo y solo respondía con jueces y policías, pues evidentemente también facilitaba que hubiera una visión de decir, bueno, es que estamos entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que reparar esos errores del pasado, hay que renunciar a la vía unilateral, pero también hay que dar una vía de diálogo real. No una vía aparentemente de nos sentamos a hablar, tiene que ser nos sentamos a hablar de lo que todo el mundo quiera hablar, sin temas prohibidos, sin temas tabú. Luego ya veremos dónde se puede llegar, pero realmente hay que estar dispuestos a hablar honestamente para escuchar al otro y que efectivamente se aprenda de los errores pasados, ¿no? Uh-huh. Ya digo, yo me llevo muchas sorpresas. Por ejemplo, también la sorpresa de que cuando una comunidad en la que hay una ley en vigor, pues de repente proclama la República y declara independencia, se lleva la sorpresa de su vida cuando ve que el Estado reacciona. Pero ¿cómo se puede llevar la sorpresa de su vida cuando ve que el Estado reacciona? Si lo normal es que reaccionara. Una cosa es si el 155 debía tener ese contenido o está mal que tenga ese contenido. Pero ¿cómo puede sorprenderse a alguien de que cuando se incumple la ley se actúe? Eso es otro fenómeno muy llamativo. ¿Qué ha pasado aquí para que eso haya ocurrido? Pues ha pasado eso, que ha imperado durante demasiado tiempo una política del relato, que yo creo que es una política que, insisto, no la invalido. Relato tiene que haber siempre y objetivos, y grandes objetivos en política son necesarios, ideales también, ¿no? Pero también una cosa es el relato que se puede hacer desde el activismo y los maximalismos que se pueden tener desde el activismo y desde la calle, y otra cosa es que, primero, si presides una institución, tienes que esforzarte por representar en la medida de lo posible, al menos en cuestiones mínimas, a todo el mundo, ¿no? Y esta es una gran cuestión como para no ignorar a la mitad de la población. Y luego tienes que atenerte al principio de realidad, o sea, no puede ser que, porque además aquí ha pasado también que entre las fuerzas independentistas había siempre una competencia electoral, quien se acababa convirtiendo en la fuerza hegemónica y mayoritaria del independentismo. Y aquí es cuando entra la baja política, ¿no?, la electoralista, que también yo creo que ha embarruntado bastante, y hablándose todo el rato de épica y de grandes relatos, en realidad había una guerra soterrada entre formaciones políticas que en las siguientes elecciones no querían quedar como cobardes, sino que querían quedar como traidores. Bueno, yo creo que eso nos ha llevado al desastre, así que habría que desandar un poco esas formas de hacer política. Y es verdad, a veces pues hay que ser más comedido. A mí me pasa como alcaldesa, o sea, yo como activista era más maximalista y como alcaldesa pues tengo que atenerme mucho más a los diferentes puntos de vista y a qué puedo aspirar y a qué no cuando represento a toda la institución. Entonces ha faltado ese principio de realidad y ha faltado
no hacer baja política partidista y electoralista como se ha hecho, yo creo, jugando con los relatos. Yo veía también en Madrid, digamos, la pérdida de sentido de la realidad cuando al observar el proceso se le quita muy importancia, considerando que era inútil porque no iba a poder prosperar. Es decir, yo el día que se entregaran poderes especiales al Constitucional para que pudiera tener una capacidad coercitiva superior, consideré que estaba cometiendo un gigantesco error, pues estaba tratando de resolver por un camino imposible. Es decir, yo, si mi mujer me dice se quiere separar de mí, yo no me consolaré pensando que como la tengo atada a la silla no va a poder irse, ya puede patalear. A mí me gustaría que no quisiera irse. Claro. Entonces, no he visto tampoco eso, es el principio de la realidad, pero estamos a tiempo. Yo le pregunto a la alcaldesa de Barcelona, siempre, ¿qué se ha roto? Digamos, lo que no sabemos, los que no estamos aquí, es qué razón tienen o qué razón no tienen los que explican la ruptura que ya se ha producido, el desgarro que se ha producido entre dos identidades, dos visiones de la sociedad, si es gravísimo, si es leve, si es recuperable, si no es recuperable. ¿En qué punto está el desgarrón? A ver, no hay que minimizarlo. Ha sido un año muy duro, muy doloroso, con varios momentos muy dolorosos, ¿no? Así ha habido las cargas policiales del 1 de octubre que han sido muy dolorosas, pero también la primera pseudo declaración de independencia que fue a principios de septiembre en el Parlamento, cuando se fue medio Parlamento, y luego la DUI, también ha sido momentos muy dolorosos que le han causado mucho dolor a mucha gente. El hecho de que haya gente en la cárcel también es muy doloroso. Entonces, eso ha generado tensión social y no hay que minimizarlo, porque eso ha causado mucho daño, y también respecto a las instituciones yo creo que ha generado mucha distancia y mucha frustración. Pero dicho esto, yo creo que no ha generado algo que sea irreparable. Una de las cosas que me parece que demuestran eso es la reacción generalizada que ha habido cuando hemos sido capaces de echar al Partido Popular y ser capaces entre todos, a pesar de todo, de generar una nueva etapa que, como mínimo, en las palabras ya es diferente de la anterior y habla de diálogo, habla de recoser, habla de hacer acuerdos. Entonces, yo creo que ahí está claro que no era irreparable, que nos podíamos poner de acuerdos para empezar una etapa diferente. Desgraciadamente, esto llega un poco tarde, porque han pasado cosas muy dolorosas que nos podríamos haber ahorrado y que van a tardar algunas en curarse. Yo no lo quiero minimizar eso, porque eso es así, y habrá que trabajar activamente y de forma responsable para generar espacios de confianza, ¿no? También es verdad que Cataluña ha sufrido muchos momentos muy dolorosos a lo largo de su historia, que no es el primero, ¿no? Y que ha salido adelante y que es una sociedad muy dinámica, muy cohesionada en su diversidad. O sea, ya políticamente siempre ha sido más diversa que muchos otros territorios. Entonces, creo que Cataluña a lo largo de la historia ha demostrado su capacidad, ¿no? De recoserse, de tirar adelante y de no quedarse bloqueada. Pero lo que ha pasado es grave y doloroso. Sí. No hay que y a la hora de buscar soluciones, como decía antes, Cataluña, un porcentaje muy alto, entiende que el estatuto ha quedado superado y hay que darle una respuesta nueva al encaje de Cataluña en el Estado español. El problema es que hace 4 o 5 años ese reencaje podría tener un sentido y ahora se ha producido un movimiento regresivo de tipo centralista. Es decir, los excesos que se han producido aquí han producido un rebote de sentido contrario. Y con los ayuntamientos, por cierto. Con lo cual, la recolocación de Cataluña con un estatuto ya superado no solo va a tener más dificultades que antes, sino que se encuentra ahora con una corriente de signo casi contrario, ¿no? Uh-huh. Lo cual tampoco anuncia muchas comodidades en el horizonte, ¿no? No, que no va a ser fácil, yo eso lo digo, pero evidentemente que es posible salir de esta, y además, siempre lo digo, aquel político o política que sea un cargo electo en democracia y que crea que no hay salida, no hay nada que hacer, que lo deje, que no es lo suyo, o sea, que se ponga otro. Pero quien se ponga a hacer política es porque tiene que estar convencido de que puede aportar soluciones. Si no puede aportar soluciones, que se vaya. O sea, no es una tarea para pesimistas la política, ¿no? O sea, y por lo tanto, si hay alguien que se haya quemado en este proceso, que se aparte. ¿Y qué importancia tiene el hecho, no lo sé medir, el hecho de que en este momento en la Generalitat, por ejemplo, manda el vector más derechista del nacionalismo que hayamos conocido? Es decir, no sé tampoco, es lo que parece, ¿no? O sea, hemos tenido unos partidos nacionalistas que tienen un carácter más conservador, más central, y ahora parece que están más a la derecha que otras veces. A la hora de urdir acuerdos, alianzas, pactos con unos o con otros, ¿no es una dificultad esta nueva recolocación del nacionalismo catalán más a la derecha? Bueno, que yo lo primero invitaría a las fuerzas soberanistas de izquierdas y progresistas que durante mucho tiempo en este proceso han sostenido que el proceso independentista era un proceso que haría que triunfara las posiciones más de izquierdas, ¿no? Y lo han defendido además en base a la idea de república, que analicen ahora
si efectivamente tenían razón, porque Esquerra Republicana ha estado mucho tiempo y la CUP, ¿no?, supeditándose a Convergència y Unió, luego PDeCAT, luego Junts per Catalunya, pero Convergència y Unió, se ha estado supeditando, votando presupuestos que recortaban, etcétera, diciendo que al final el proceso nos liberaría y conseguiríamos una sociedad mucho más progresista de izquierdas y social, y ese momento no solo no ha llegado, sino que sigue gobernando hoy en los máximos lugares de responsabilidad el nacionalismo conservador, que por cierto estaba tocado de muerte por los gravísimos casos de corrupción que han salido de la primera página de las noticias porque hemos estado hablando todo el tiempo de lo otro. Entonces creo que sería un buen momento para hacer esa reflexión, ¿no? Es decir, había una tesis legítima por parte de esas formaciones de izquierdas, pero a la vista de los resultados quizás sería un buen momento, no para fustigar a nadie, sino para ver si eso ha dado los resultados esperados o quizás no, y hay que empezar a buscar otras mayorías, y ahí a nosotros nos van a encontrar. Las formaciones progresistas que quieran hablar de políticas sociales, de hacer cambios para hacer políticas progresistas, como pasa en el ayuntamiento, nos van a encontrar. O sea, que no se trata ahora de fustigar ni linchar a nadie, sino decir, había una tesis que nosotros decíamos que era equivocada. Creo que los resultados nos han dado la razón. ¿Qué tal si las formaciones progresistas, más allá de que cada uno tenga la posición que tenga en el tema de la independencia, empezamos a hablar de otras cosas? Porque además, y eso ya lo digo como alcaldesa, basta ya de que no se pueda hablar de política cotidiana. O sea, tenemos temas de vivienda, tenemos temas de educación, tenemos temas de sanidad, tenemos temas gravísimos del día a día de los que la Generalitat no se ocupa en absoluto desde hace mucho antes del 155. Y basta ya, porque estamos los ayuntamientos solos. O sea, el ayuntamiento ahora mismo, tenemos un consorcio de la vivienda que el 60% es de la Generalitat y asumimos nosotros el 90% de los gastos en vivienda, cuando es más necesario que nunca esa inversión en vivienda. Las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que son importantísimas para las políticas de igualdad de oportunidades, la Generalitat ponía un tercio para garantizar el funcionamiento de esas escuelas y ahora pone 0 euros. Nos deben más de 40 millones de euros. Y nosotros tenemos no solo que mantener ese sistema con recursos propios, sino que hay que ampliarlo, porque todavía hay mucha demanda sin atender. Las listas de espera en sanidad, las pensiones, la renta básica. O sea, todos esos temas no pueden seguir esperando. Y a mí me preocupa que como el independentismo sigue muy dividido entre él y sigue también compitiendo por el relato y con el miedo del qué dirán, de que no quede yo como un cobarde, como un traidor, veo un principio de un gobierno que sí que habla de diálogo, pero que está muy pendiente todavía del qué dirá el de al lado, de la retórica, de los gestos, y que no está preocupándose suficientemente de la política del día a día que le tiene que ocupar. O sea, necesitamos una Generalitat que gobierne, que responda por los temas de los que tiene competencias, que está muy bien que quiera tener más competencias, pero de momento tiene competencias y esas no está cumpliendo con ellas. Entonces, si estamos pidiendo soberanía, estamos pidiendo tener más competencias, primero que se asuman las que tengan y se haga el máximo posible con las que se tienen, ¿no? Está usted proponiendo una... Está usted proponiendo una aproximación, digamos, de Esquerra, de su partido, del PSC, etcétera, más o menos en la dirección que apunta? Pues nosotros siempre hemos estado ahí y seguiremos haciendo todo lo posible para que eso sea posible. ¿Se están moviendo las cosas en esa dirección? Yo veo algunas personas que hacen declaraciones en ese sentido, ¿no?, y que empiezan a hablar en ese sentido, y ojalá que eso siga por ahí, porque yo creo que esa política de bloques que ha dividido el espectro político en dos ya ha dado lo que podía dar de sí y no ha sido mucho. Y entonces creo que ahora es momento de hacer políticas que, insisto, no quiere decir que quien quiera seguir hablando de independencia que lo siga haciendo y que evidentemente el tema catalán no está resuelto. No estoy diciendo que haya que pasar página, no quiero menospreciar ese tema de debate. Es un tema que sigue sobre la mesa y que además, insisto, hay un gran consenso. El Estado autonómico está agotado, pero además hay muchos otros temas. Y en esos muchos otros temas, en el ayuntamiento lo vemos cada día. Cuando hablamos de controlar la especulación y de aumentar el parque público, nos acabamos de encontrar con Esquerra y con el PSC votando lo del 30%. En cambio, Convergència y Unió no. Convergència y Unió con eso no está. Bueno, pues vamos a hablar de ese tipo de políticas porque a la gente le importan y las está esperando, ¿no? No, yo le digo que efectivamente por ahí va, la normalidad va a ir buscando esas vías, seguro. Y decía que la vía judicial, que no tengo el máximo respeto a sus actuaciones, que tiene que llegar, pero que van a llegar y van seguramente a hacer muy difíciles las normalizaciones, como consecuencia de se revitalizarán de nuevo las crispaciones, y a lo mejor habrá quien esté esperando que eso ocurra para poder realimentar el discurso, ¿no? Por tanto, yo ahí no sé. Pero, en fin, pero también veo un agotamiento social, sí. ¿Eh? O sea, yo he visto que había mucha gente con ganas de que llegara este momento de distensión, sí, más allá de las posiciones que haya tenido cada uno.
que también se ha visto que esto ha llegado donde ha llegado. También ha habido gente que se había creído determinadas promesas que luego ha visto que no se ha cumplido. Entonces, no creo que tampoco, aunque pueda haber un momento, efectivamente, ¿no?, de que se llegan, por ejemplo, sentencias judiciales, pues eso evidentemente va a volver a levantar los ánimos y la indignación, lógico, porque creo que es una muy mala noticia. Pero habrá que buscar soluciones. No creo que simplemente reproducir el mismo discurso que se hacía hace un año, sinceramente yo creo que la población eso ya no lo va a comprar. Yo veo que la gente tiene ganas ya de que demos un paso adelante y cambiemos el marco de disposición. ¿Cómo va a evolucionar el caso Puigdemont? Colocado, digamos, en un lugar en el que a medida que pasen los días va a aparecer más el astronauta perdido en el espacio, porque va a resultar muy difícil, digamos, mantener encendida esa llama mucho tiempo, es la impresión que yo tengo, ¿no? Aquí, ¿qué impresión tiene ustedes respecto al papel que va a jugar Puigdemont, que puede una mañana notificar, pues yo qué sé, que se disuelven las cámaras, que comienzan elecciones, etcétera, tiene esa autoridad, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar el papel de Puigdemont? Yo no quiero en absoluto ridiculizar la situación en la que se encuentra, porque no digo que lo hayas hecho tú, pero quiero que puede ser una tentación y sé que seguro que lo está pasando mal, y además sé lo mucho que le importaban sus hijas, no debe ser nada fácil. Yo no he ridiculizado nada. No, pero que en general, ¿no? Sí. Yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, Puigdemont ahora está en posiciones maximalistas porque está exiliado, ¿no?, y está fuera de la realidad. Bueno, yo entiendo que es una situación muy complicada y por lo tanto en eso quiero mostrar empatía, ¿no? Es decir, no debe ser nada fácil en la situación en la que están ni él, ni Toni Comín, ni mucha otra gente con situaciones familiares muy complicadas y haber vivido los acontecimientos políticos y haber sido votado y haber conseguido muy buenos resultados electorales y no poder estar aquí en primera. Tiene que ser una situación muy difícil. Entonces, yo no quiero minimizar eso ni ridiculizarlo. Ahora bien, se tiene que ser realista y honesto con la realidad actual, ¿no? Y una cosa es que te encuentres en una situación dolorosa y además entiendo también que él no es nada fácil porque él, todos sabemos que se planteó convocar elecciones y que fueron determinadas presiones de su entorno las que le hicieron al final ir a una DUI que nadie se creía, porque yo invito, meses después, invito a que todo el mundo vuelva a mirar las imágenes del día de la DUI. O sea, hay que ver las caras que ponían todos, los del PDeCAT, los de Esquerra Republicana, tenían cara de funeral, porque sabían, o sea, no salieron al balcón a proclamar la República, no lo hicieron. De hecho, de repente nadie sabía dónde estaban. Entonces, sabían que lo que estaba haciendo no llevaba a ningún lado, ¿no? Y Puigdemont intentó convocar elecciones y fuimos mucha gente que hasta el último momento le dijimos que le apoyábamos y lo hacía. Sí, se asustó cuando le llamaron traidor. Exacto, ese tema que decía antes de los relatos épicos, que en la política institucional se ha visto los límites de esto, ¿no? Entonces, yo creo que él también tiene que aprender de eso y tendría que buscar un camino de aportar a la vida política y poder seguir reivindicando sus derechos políticos de participación, que no quiero ridiculizar eso, pero también sacando consecuencias de qué no funcionó, qué fue mal con sus socios y que ahora, evidentemente, desde fuera no se puede gobernar y que insistir en ideas que están fuera de la realidad, como hablar un Consejo de la República en Europa o cosas, eso lo que hace es complicar la situación, sinceramente. Entonces, yo pediría sobre todo que defienda sus derechos, que se defienda personalmente, jurídicamente, ¿no?, para dejar de estar en esa situación de anomalía, pero que no se confunda el dolor personal y la situación difícil que ha atravesado también con los suyos, con las posiciones políticas que ahora pueden permitir que Cataluña tire hacia adelante, ¿no? ¿Qué nombre le pondría a la situación en la que se encuentra? ¿Es un prófugo? ¿Es un exiliado? No, yo creo que se puede decir exiliado, creo que sí, porque yo creo que está fuera por motivos políticos y se ha ido por motivos políticos y por una persecución que considera injusta. Yo también creo que la judicialización de este conflicto, siempre lo he dicho, no solo me parece injusta, sino que complica la situación y se está demostrando. Y por lo tanto, puedo aceptar que sea exiliado, aunque sea muy crítica con él y con lo que ha hecho, y también creo que tiene que responder políticamente, pero creo que tiene que responder sobre todo políticamente más que judicialmente. Para cerrar este capítulo, ¿Cataluña tiene sitio en España? Para mí sí. Para mí, Cataluña tiene que tener encaje en España. Nosotros, de hecho, una de las grandes discrepancias que hemos tenido con los partidos independentistas, nosotros nos definimos como soberanistas, hemos dicho que el Estado autonómico está agotado, pero también en todo este tiempo, a pesar de que nos han caído también chuzos por decir según qué cosas,
una de las cosas en las que nos hemos mantenido más firmes, y para mí es una cuestión de principios, es que me parece una aberración que algunos líderes independentistas hayan hablado de España como algo irreformable. O sea, me parece profundamente reaccionario decir que España es irreformable. España es un conjunto de pueblos, es pluralidad, es mucha gente progresista, es mucha gente que ha sufrido la represión franquista, también la del Partido Popular, es gente que ha dado la vida por la democracia, miles de personas que tienen a sus familiares en las cunetas, gente que lucha por la democracia cada día, gente que se ha partido la cara para defender el derecho a decidir en Cataluña, y creo que eso se ha valorado poco y que es uno de los errores políticos que han cometido los partidos independentistas. Y entre los dos, las dos miradas... Y entre las dos miradas, digamos, enfrentadas, de las dos miradas sociales enfrentadas, ¿hay voluntad de reconciliación? ¿Hay voluntad de encuentro? ¿O están muy enconadas las posiciones hasta el punto de que se sueña con derrotar al otro, no tanto con construir con el otro un espacio compartido? ¿A nivel de líderes políticos estamos hablando? Sí, ¿me preguntas? Por ejemplo, a nivel de líderes políticos. No digo porque es diferente, ¿no? Sí, la población, empezando los líderes políticos. No, a nivel de líderes políticos yo creo que se confunden diferentes planos y unos son más explícitos y otros menos, ¿no? Es lo que te decía, yo creo que la política ganará mucho y estaremos más cerca de la solución cuando se diga lo mismo en privado que en público. Es que solo eso sería revolucionario, Iñaki. O sea, hace mucho tiempo... Como yo solo les oigo lo que dicen en público, dígame qué dicen en privado. No, pero de verdad que lo dicen muy abiertamente, se lo dicen a periodistas, se lo dicen a políticos de todo tipo. O sea, líderes independentistas que están en el máximo nivel de responsabilidad, que te dicen que la DUI ha sido un error total, que la vía unilateral está totalmente descartada, que tienen un problema interno de que están compitiendo por cuál es la formación hegemónica en el independentismo. Algunos también que te reconocen que, bueno, que ha subido tanto la emocionalidad, ¿no?, de la épica que se ha construido, que tienen miedo de que les llamen traidores o les llamen cobardes. Eso te lo reconocen muchos líderes independentistas. Y si eso se hablara con la misma franqueza, sin renunciar, o sea, insisto, sin renunciar a sus postulados políticos, yo creo que ganaríamos todos mucho. A nivel social y a nivel político podríamos respirar y decir, vale, la situación es compleja, vale, no todo sale como estaba planeado. Bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Cada uno desde sus programas y desde sus propuestas, ¿no? Y todavía creo que estamos ahí un poco atrapados entre esa dinámica que se ha generado durante todo este año, en los que algunos propios políticos independentistas creo que están un poco atrapados, y además por el tema este electoralista de que si me llaman a mi traidor en las próximas elecciones lo voy a pagar electoralmente. No, si yo no tengo ningún termómetro, sí, pero algo hay que hacer, todos tenemos que hacer algo, evidentemente, porque la hispanofobia ha crecido mucho en Cataluña, la catalanofobia ha crecido mucho en España. Quiero pensar que no tanto, ¿eh? Quiero pensar que no tanto. A nivel social... Ha crecido mucho. Yo no sé si ha crecido muchísimo. Ya. Desde luego, en el entorno en el que yo me muevo, ha crecido respecto a la que había. Y en los entornos que yo conozco más o menos aquí, ha crecido en un sentido o en otro. Ha crecido. No sé si son mareas que puedan recolocarse o no recolocarse. No, se han roto, a mi juicio, cosas, ¿no? Espero que no irrompibles, ¿no? Bueno, y para no cerrar la cosa aquí, porque hay, como digo, otro universo en el que yo estoy especialmente muy interesado, que es el futuro. Sí. El futuro en el que llevo 2 años prácticamente tratando de moverme, con la suerte que he tenido de estar haciendo un programa por ahí que me permite ver por todo el mundo, hablar con gente en las fronteras del conocimiento y tal, y las ciudades son la clave de todo. Totalmente. En este momento hay un 72% de la población del mundo que vive en áreas urbanas, en 15 o 20 años va a ser el 80%. Las ciudades y su crecimiento y su desarrollo se van a convertir en las nuevas, verdaderas patrias de los nuevos pueblos del futuro, ¿no? Usted vive además en contacto, por los circuitos internacionales en los que se tiene que mover, con otras muchas colegas y que están al frente de grandes ciudades, ¿no? Dígame, ¿cómo sueña Barcelona? Sueña en voz alta. Han pasado 30 años, ¿no? Sí. ¿Cómo es la Barcelona que usted sueña, ¿no? Pues yo creo que Barcelona, la verdad es que tiene las condiciones para liderar. O sea, las tenía ya en el pasado y las ha afianzado para liderar un modelo de ciudades habitables, democráticas, que puedan formar esa red urbana de democracia global, ¿no? Y es verdad que es un debate que se está dando en todas las grandes ciudades, que es fuerte porque estás aquí y la realidad nacional con el tema catalán ocupa toda, ¿no?, la actualidad. A mí incluso como alcaldesa no me preguntan casi por la ciudad, me preguntan mucho más por el otro tema, y sales de aquí y en cambio el tema es la ciudad, ¿no? Y ahora en julio me voy, la semana que viene a Londres con Sadiq Khan, luego a París con Anne Hidalgo, luego a Nueva York, porque estamos permanentemente entre nosotras haciendo red con Madrid.
es una buena noticia, por cierto, de toda esta época tan dura y tan difícil. Yo creo que ha sido una cosa positiva que había dos alcaldesas en Madrid y en Barcelona que han tenido mejor relación que nunca, ¿no? Y han demostrado que efectivamente por abajo había mucho que no se rompía, ¿no? Y que Barcelona y Madrid hemos estado colaborando, dialogando, apoyándonos incluso emocionalmente en los momentos más duros. Y la verdad, yo ahí a Manuela Carmena le agradezco muchísimo el papel que ha tenido, porque creo que ha sido realmente la demostración de que había una política diferente posible, ¿no? Y que no era la única manera de enfocarlo. Entonces, dicho esto, la política de las ciudades, yo creo que Barcelona tiene mucho que decir porque tiene las dimensiones, no es la gran megalópolis de 20 millones de habitantes, ¿no? Pero sí tiene un área metropolitana de 3 millones y tiene todas las capacidades, tiene un ecosistema científico que creo que es clave para la nueva era tecnológica. De hecho, somos de los principales atractores, ¿no? del mundo tecnológico. Cada semana están viniendo empresas de alto valor tecnológico, no cualquiera, porque ven en Barcelona, y eso me parece muy interesante, y además lo dicen ellas, no lo digo yo, que podría parecer sospechoso de propaganda, ¿no? Muchas empresas de estas punteras tecnológicas, cuando te dicen por qué eligen Barcelona, te dicen porque es una ciudad innovadora, dinámica, creativa, con un ecosistema de universidades, de sector privado también muy dinámico, con un ecosistema específico, científico, tecnológico, muy importante. Dicen, pero también porque vemos que es una ciudad segura, porque tiene cohesión social, ¿no? Porque se puede ir por todos los barrios y hay convivencia, y ahí es donde se ve, ¿no? Cuando a mí muchas veces me confrontan, no, es que tú te preocupas por lo social y no te preocupas por lo económico, y dices, no, perdona, nos preocupamos y nos ocupamos de todo, pero es que además lo social está íntimamente vinculado a lo económico. O sea, para que una ciudad siga siendo innovadora, atractiva para las inversiones, atractiva para el talento internacional, tiene que ser una ciudad también cohesionada, ¿no? Una ciudad que no tiene banlieues, que no tiene conflictividad social. O sea, tiene que ser una ciudad donde todo el mundo participa del proyecto colectivo. Y en ese sentido, que la ciudad sea una ciudad con valores, una ciudad pacifista, una ciudad feminista, una ciudad solidaria como es Barcelona, yo siempre digo, eso no es solo un motivo de orgullo en términos de valores éticos, es una apuesta de futuro. O sea, nuestra ciudad tiene mucho más capacidad de proyectarse al futuro porque tiene ese ecosistema donde importa lo económico, importa lo científico e importa la cohesión social, y a todos nos importa que todos podamos ser partícipes de ese proyecto colectivo y que no haya una élite que tire millas y una gran mayoría que se quede atrás, ¿no? Entonces, yo creo que Barcelona está en ese sentido muy bien posicionada, y sobre todo también tenemos una gran responsabilidad en demostrar esa otra política posible que las ciudades en general demostramos, que es la de la cooperación horizontal, ¿no? Hay unos estados que creo que se han quedado antiguos, que seguro que tenían mucho sentido en el siglo pasado, pero que ahora es una forma de gobernanza lejana del ciudadano, muy lenta, muy burocrática, muy acostumbrados a competir en la gran geopolítica mundial. Entonces, las ciudades empiezan a jugar por su cuenta, ¿eh? En Estados, claro, Unidos ya, por ejemplo, Chicago, San Francisco, Nueva York, Dallas, ya prácticamente son organismos. Y hay una dinámica que se va reproduciendo. O sea, gana Trump, pero en las ciudades americanas hay cada vez más alcaldes y alcaldesas progresistas que son un contrapoder a esa visión neoliberal de derechas y más cerrada, ¿no? Más, en Europa también pasa. Sí. En Francia hay una deriva más hacia la derecha, pero las ciudades como París son los lugares, ¿no? Más progresistas, más abiertos, más diversos. Y yo creo que eso es una tendencia general. De hecho, las ciudades también atraen muchísimo más a la gente joven. Y creo que eso es una tendencia de futuro, y creo que tenemos la responsabilidad de hacer entender a los estados que no somos una amenaza de contrapoder, que es como nos podrían ver, ¿no? Sino que somos la oportunidad de actualizar la política y hacer que no tenga un descrédito absoluto, como está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, donde el proyecto europeo cada vez la ciudadanía lo ve más lejos, lo ve como una burocracia al servicio de grandes capitales, pero que no representa a la ciudadanía. Para reconstruir esa Europa fuerte, que yo creo que sí necesitamos más que nunca, yo creo que ahí la gran esperanza también es que lo hagamos desde las ciudades con la ciudadanía, ¿no? No los alcaldes, sino las ciudades con la ciudadanía, que somos además el espacio de la proximidad, donde reinventar la política, donde hacer que la ciudadanía pueda aportar lo mucho que tiene para aportar, ¿no? Yo creo que también las instituciones en general tienen que cambiar, tienen que convertirse en estructuras mucho más porosas, porque van muy por detrás de la ciudadanía. La política hay que modernizarla, hay que actualizarla,
y ver que la ciudadanía tiene un montón de capacidades, de ideas, que si la administración no es capaz de incorporar y de sumar, la administración cada vez va a ser más obsoleta y se va a ver más como un obstáculo que no como un aliado para afrontar los grandes retos de lucha contra la desigualdad, lucha contra el cambio climático, la movilidad sostenible, la acogida de personas refugiadas y los flujos migratorios, que son una realidad, y por muchas fronteras que quieras poner, la gente se mueve y huye de la miseria y del horror. Entonces, yo creo que ahí las ciudades tenemos ya un papel muy importante y lo vamos a tener cada vez más. Y creo que Barcelona, específicamente, el conjunto, no el ayuntamiento, la ciudad de Barcelona creo que tiene una ciudadanía, unos barrios muy activos, con una sociedad civil históricamente, ¿no?, muy implicada a nivel cultural, a nivel profesional, a nivel vecinal. Y creo que eso es lo que nos hace que en un mundo muy complejo, cargado de incertidumbres, de miedos, que no hay que despreciar, que hay que mirarlos de frente, pero que nos da confianza en que Barcelona, ¿no?, los podrá enfrentar. Y yo siempre digo, transformar los miedos en esperanzas tiene que ser el gran reto de las ciudades. Son los faros, no cabe duda, de una complejidad. Barcelona tiene 10 distritos, cada uno de ellos casi un pequeño municipio con su autonomía de organización. Además, Barcelona ha colocado como un faro en el Mediterráneo también. La proyección mediterránea de Barcelona es que, señora Colau, dirige usted un punto absolutamente estratégico de la vida, desde luego de Cataluña, de España, de Europa y del Mediterráneo. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer. Muchas gracias.